Grupo de Oro presenta. No va a pasar nadie. Tras una semana de permanecer en poder de jóvenes rechazados, la noche de este miércoles finalmente fueron liberadas las instalaciones de Ciudad Universitaria, por lo que este jueves se reanudan las actividades en la Casa de Hidalgo, de acuerdo con el secretario general Salvador García Espinosa. Hicimos un recorrido por las instalaciones de CU. Por fortuna constatamos que las instalaciones están en muy buen estado, no hubo ningún daño a las instalaciones. Ya estamos ahorita haciendo un acta donde tomamos las instalaciones, nos las entregan, las recibimos nosotros ya para tenerlas bajo custodia de los veladores, los liberamos del compromiso de que haya habido algún daño en las instalaciones y pues aprovechamos ahora sí que los medios para informar a la comunidad universitaria que el día de mañana se reanudarán las clases. Apenas la tarde de este miércoles, los jóvenes habían encabezado una marcha en el primer cuadro de la capital y aseguraban que no dejarían sus acciones y que se mantendrían al interior de la dependencia. Las autoridades indicaron a los medios de comunicación que los jóvenes se encontraban nerviosos ante la situación y pidieron darle su espacio. En tanto, terminan el recorrido para constatar el estado del recinto. Iniciar la mesa de diálogo como estamos trabajando y como veníamos trabajando con todas las organizaciones estudiantiles. Recordarán y lo hemos dicho que desde antes del miércoles que se suscitó la toma, veníamos trabajando en mesas de diálogo y ahí vamos a reiniciar el diálogo finalmente. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.